53 aniversario de la gesta patriótica de abril de 1965. Hoy nuestras autoridades nos encontramos en la puerta monumental de Abril y Movimiento Renovador, y las autoridades de esta primada Universidad de América van a rendir honor depositando una ofrenda floral a nuestros grandes héroes de abril de 1965, a nuestros héroes conocidos y anónimos, al pueblo dominicano. El doctor Iván Ullón Fernández, junto a las autoridades que nos acompañan, realizan el depósito de ofrenda floral. Aquí nos acompaña uno de los fundadores del movimiento constitucionalista, coronel Lorenzo Sención Silverio, para realizar este depósito de ofrenda floral en reconocimiento, en honor a nuestros grandes héroes. Ahí hay una pintura realizada a nuestro Francisco Alberto Caamaño. Ahí también podemos ver a Lola Fernández y podemos ver también a todos y a cada uno de ellos quienes lucharon para que nuestro país volviera a la constitucionalidad. Gracias a los funcionarios administrativos y docentes, su labor para rescatar la memoria histórica de este pueblo, para que no se olvide esta lucha que dio tantos frutos en favor de la nación dominicana. Tenemos como fruto que podemos dar el depósito de ofrenda floral. Las autoridades nos acompañan y toman su lugar, mientras la banda de música se prepara para interpretar el himno. Nos va a hablar en ocasión de este 53 aniversario de la gesta de abril. Honorables miembros del Consejo Universitario y demás funcionarios, agradezco profundamente su presencia, que nos acompañan en esta fecha memorable. Coronel Lorenzo Sención Silverio, fundador del movimiento constitucionalista, de militares constitucionalistas, junto con el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Él fue su asistente y estuvo permanentemente durante los combates y durante la guerra. Sobreviviente. Pasado rector, combatiente de primera línea, civil, Porfirio García Fernández. Maestro Jesús de la Rosa, combatiente, tengo testimonio directo del arrojo y del valor de Jesús de la Rosa, combatiente del 24 de abril, y otros directores docentes y administrativos que ya los saludé, representantes de los gremios de profesores,
presidente, vicepresidente, presidenta de ASODEMU, dirigentes estudiantiles, que hoy me complace verlo aquí compartiendo con nosotros, y demás personalidades que nos acompañan, estudiantes. Tengo un discurso muy bien elaborado para rememorar los hechos que sucedieron. Pero ya ustedes saben que en esta gestión hemos hecho un aporte fundamental para mantener la memoria histórica y también para esclarecer objetivamente y científicamente los acontecimientos del 24 de abril y antes del 24 de abril, porque a veces nosotros un hecho fortuito, un combate, eso se prepara, y eso tuvo una preparación, como ustedes saben, de años. Yo puedo decirle que yo en el momento era un joven casi oficial, y nosotros desde 1963, cuando se derrocó el gobierno de Juan Bosch, estuvimos con los oficiales que nos formaron a uno, y esta Ascensión, que fue profesor nuestro de táctica militar, oficiales académicos de alto nivel, y ese proceso de preparación de la insurrección militar, que después terminó en una guerra civil donde los civiles tomaron las armas y, como ustedes saben, heroicamente combatieron al ejército más poderoso del mundo, con 42 marines que invadieron aquí, que no pudieron eliminar 42.000, que no pudieron, vamos a decir, rendir a los combatientes constitucionalistas, militares y civiles, que se apostaron en la ciudad, sobre todo en la ciudad colonial, y para poderla llegar y ocuparla tenían que destruir ese patrimonio histórico. En el interín, la ONU y protestas a nivel mundial impidieron que los norteamericanos ahogaran en sangre esa gesta importante. ¿Qué es importante de eso ahora? Hay que reconocer que esa gesta de abril, esa revolución constitucionalista que derrocó a un régimen corrupto del triunvirato encabezado por Donald Rick Cabral, abrió la puerta a la democracia. A la democracia que vivimos, imperfecta, imperfecta. Pero también se gestó en Ciudad Nueva el movimiento renovador. Recuerden ustedes, bueno, ya Porfirio era más joven que yo, pero en esta época la universidad era una universidad de élite. Apenas había entre 3.000 y 4.000 estudiantes. Y el movimiento renovador, que fueron intelectuales jóvenes que estaban en Europa perseguidos, ocuparon la dirección de la universidad. Y a partir de ahí hemos desarrollado esta universidad que tanto queremos y que debemos preservar. En 4 años, señores, por el hecho también de que vivimos esa época, nosotros hicimos un reconocimiento a los militares constitucionalistas combatientes. Muchos de ellos han fallecido y fallecen. Pero aquí está Lorenzo Ascensión, erguido, firme, representando a Fernández Domínguez, que murió en Palacio combatiendo, y otros más que se han ido poco a poco apagando. Y la universidad ha tenido la grandeza de publicar un libro excelente que ustedes deben leer, está en la biblioteca y todavía nos quedan unos tomos, con testimonios directos de oficiales como Jesús de la Rosa, Lorenzo Ascensión, Peña Taveras,
¿Qué pasó con Peña Tavera, que fue que hizo preso al jefe del ejército? Y entonces dan testimonio ahí inéditos que la UAS ha recogido, más los aportes que ha hecho con sus publicaciones Roberto Casá y el mismo Jesús de la Rosa, que ha publicado libros. ¿Cuántos, Jesús? ¿Uno o dos? Seis libros. Y Lorenzo Ascensión ahora acaba de entregarme un libro importantísimo sobre la génesis de la Academia Militar, donde se gestaron y se formaron los oficiales que estuvieron defendiendo la Constitución de la República y defendiendo la libertad y la democracia en este país. Ahí están los aportes de la UAS. Nosotros en el 50 aniversario recorrimos el país entero. El vicerrector de extensión no está aquí, que quiero elogiarlo. He estado permanentemente junto con una comisión de alto nivel combatiente, de mujeres también, con Porfirio, nuestro director de, está aquí, director de cultura, que también estuvo en la Guerra de Abril, y preparamos los reconocimientos. La gestión termina de muy mala manera, porque no hemos podido conseguir los recursos que necesitamos para los justos reclamos de los gremios, por más que el rector ha hecho antesala. No he podido tener una audiencia con el presidente, pero ayer me desplacé a Santiago, pude hablar con él. Ya le habíamos mandado una serie de cosas pequeñas para ver si antes de terminar mi gestión yo le puedo dar esa sorpresa a los universitarios de tener alguna mejoría mínima, y también deuda que tenemos con profesores millonarias. Y entonces también aprovecho esta ocasión, sin ser imprudente, para clamar al presidente de la República que esta es su universidad, que él se formó como dirigente aquí, se formó como dirigente, como se han formado la mayoría de los dirigentes políticos y presidentes de este país, en esta universidad del pueblo, y que tiene que venir en su auxilio, porque no la vamos a dejar perecer. Estamos terminando la gestión con muchas precariedades. Mi gestión termina. Me alegro que no me han abandonado, que funcionarios de diferentes tendencias están aquí y no van a dejar al rector solo, y que vamos a terminar, y vamos a terminar relativamente bien. Así es que un abrazo, un saludo. Tenemos una actividad, varias actividades, como siempre se hacen, de conferencias, proyección de películas, testimonio. El viernes voy a acompañar, con mucho honor para mí, al profesor Jesús de la Rosa, que fue vicerrector docente, un académico de los pocos que se tiran a los medios de comunicación a defender la UAS. Ustedes lo saben, en su columna de toda la semana en el periódico Hoy, siempre defendiendo la UAS. Y vamos a Barahona a acompañarlo, donde se le va a hacer un reconocimiento. Así es que, señores autoridades, pasado rector Porfirio García, demás decanos, vicerrectores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pasen buen día. Gracias, señor rector. Doctor Iván Rullón Fernández, esta es parte de las actividades conmemorativas del 53 aniversario de la Gesta Patriótica de Abril, con diferentes actividades que desarrolla la universidad. Pero todos están invitados a nuestra actividad cumbre, el acto más solemne que tiene esta universidad, que es el acto de investidura. Se va a realizar en la Plaza Histórica, Plaza de Abril, a las 5 de la tarde. Todos están convocados. Es la manera de honrar y de recordar a nuestros grandes héroes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Buenos días.